no se ha dejado atrás la crisis. Ojo, yo creo que salimos de la recesión, pero no de la crisis, ¿no? De la recesión sí, porque técnicamente estamos creciendo y, evidentemente, España en eso, digamos, hoy es un motor de crecimiento en Europa. Pero la crisis es un concepto más amplio. Mientras que tengamos un paro del 21%, no podemos decir que hemos salido de la crisis. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para darle empleo a toda esa gente que todavía no tiene una oportunidad. Y, de nuevo, hay que hacer muchísimas más reformas en muchas partes, digamos, de la economía y del sector público para que este país sea mucho más eficiente. Es muy importante alocar bien los recursos, intentar no tener áreas, digamos, en la economía o en la vida pública que no contribuyan al crecimiento y al bienestar de todos. Yo creo que todo el mundo tiene su papel y hay que jugarlo. Y si alguien no quiere hacerlo, pues tiene que ser identificado y, bueno, y hay que buscar soluciones para que no haya, pues, economía sumergida, no haya gente que pueda trabajar y no quiere trabajar. En fin, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y que espero que el próximo gobierno las pueda hacer. Pero la impresión que yo tengo es que estos atentados tienen un gran impacto desde el punto de vista de lo que es la geopolítica y la propia dinámica de acuerdos entre países. Hablo de las grandes potencias, pero por el momento yo creo que tiene un impacto pequeño en el consumo. Estamos ante un desafío enorme porque las tecnologías van cambiando y van cambiando cada poco tiempo. Nosotros cuando empezamos la plataforma en el año 2007, la cloud no existía. El concepto de blockchain sí existía, pero digamos nadie lo conocía, y otras muchas tecnologías. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es preparar una maquinaria muy poderosa donde el banco se transforme, digamos, por dentro para que pueda dar estos servicios y, lo más importante, conectarnos con nuestros clientes, entre otros las pymes, para enseñarles cómo se hace este camino digital y ponerle a su disposición herramientas, muchas herramientas a distancia, porque hoy podemos trabajar prácticamente sin desplazamiento físico para que puedan entender lo que estamos haciendo. Y, por lo tanto, el primer camino es enseñarles, y estamos ya preparando cursos y seminarios y demás para que puedan entender qué es lo que deben aprender y luego darles herramientas para que lo puedan hacer rápido. Yo lo que creo que en los próximos años se va a crear ese ecosistema de que hablaba antes, donde por un lado el banco y otros proveedores dan servicios y por otro lado nuestros clientes, en este caso las pymes, van a estar conectadas en tiempo real y van a poder estar interactuando con mucha facilidad, porque ya no solamente van a poder enviar emails o enviar información escrita. Es que el natural language, el poder hablar con las máquinas como si fuera un ser humano, está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya tenemos grandes procesos con los que se puede hablar, ¿no? Donde la máquina ya los entiende. Pero todo esto va en un camino de simplificarlo y que las pymes puedan tener acceso a una variedad de productos y de soluciones que las hagan mucho más competitivas. Vamos a ver, yo creo que el sistema financiero se ha percibido y se sigue percibiendo por parte del público como algo muy homogéneo. Todavía yo creo que no hay conciencia en los clientes, hablo en general, de la diferencia entre un banco y otro. Y eso ha sido probablemente uno de los problemas del sistema financiero. Cuando alguien hacía algo mal, los demás también eran percibidos como malos actores. Y en esta crisis hemos visto, lógicamente, comportamientos absolutamente inaceptables por parte de muchas entidades financieras, pero no todas las entidades financieras han actuado de la misma forma. Y yo creo que BBVA, de luego, no ha actuado como la mayor parte de los bancos. Hablo a nivel global y también incluso en este país, ¿no? Aquí hemos tenido una crisis enorme, como sabéis todos, que fueron las cajas de ahorros, que, bueno, hicieron una política absolutamente negativa para lo que es una sociedad moderna. Y ahí ha habido una implicación tremenda entre los políticos y los gestores, y yo estoy absolutamente en contra de eso, lo he dicho muchas veces públicamente. Los empresarios tienen que hacer su trabajo, los políticos el suyo. Cuando se traspasan determinadas líneas, aparece la corrupción y aparece lo que todos nosotros sabemos que ha aparecido y va a aparecer en el futuro. Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar bien cómo funcionan unos y cómo funcionan otros, pero claramente eso es un trabajo de tiempo, y yo creo que al final los que hacen bien las cosas, al final son los que van a ganar y se van a situar como líderes en su sector, ¿no?